Muy buenos días, jóvenes estudiantes, compañeros maestros, personal de las Escuelas Secundarias Técnicas del Distrito Federal. Sean ustedes bienvenidos a este programa muy, muy especial, porque vamos a trabajar con cuestiones matemáticas. Su servidor, Joel Hernández Florián, les da la más cordial bienvenida a este programa, esperando que este inicio de año 2016 sea de lo más productivo para cada uno de ustedes. El día de hoy nos encontramos con compañeros que vienen del Centro Educativo Nepowaltzitzin, espero haberlo pronunciado bien. Nos acompaña la profesora Berenice Gutiérrez, quien es directora de este centro educativo, así como maestra en el mismo. También nos acompaña el profesor José Luis Sánchez, quien se encarga de la asesoría en planeación, y del profesor Javier Reyes, quien es el encargado del desarrollo de las matemáticas. Bienvenidos, compañeros, espero se sientan como en su casa. Las Escuelas Secundarias Técnicas les abren sus puertas para que nos compartan un método que, por lo poco que he escuchado, por lo poco que he leído, se trata de un método que viene desde nuestros orígenes precolombinos, al parecer es mesoamericano. Entonces, me gustaría que nos hicieran el favor de hacernos la presentación. Ya estuvieron en radio, por lo tanto algunos de nuestros compañeros ya deben tener conocimiento de este método, el cual también tiene por nombre Nepowaltzitzin. Entonces, no sé, maestra Bere, si sea usted o quien de nuestros compañeros quienes nos hagan el favor de darnos una introducción al método. Claro que sí. Bueno, pues vamos a entrar en el materia. Les vamos a mostrar ya físicamente lo que es en el Nepowaltzitzin. ¿Sí? Antiguamente nuestros ancestros lo usaban de una manera vigesimal y en vertical. Actualmente se adaptó al sistema decimal, que es lo que nos enseñan pues en nuestras escuelas. Nosotros, si contamos, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 niveles. Nuestro Nepowaltzitzin de forma vertical nos representa a un ser humano de pie. ¿Por qué a un ser humano de pie? Por los 13 niveles que tenemos, se asimila o son las 13 articulaciones mayores del ser humano, que son dos tobillos, dos rodillas, dos coxofemorales, dos muñecas, dos codos, dos hombros y la última que vendría siendo la del cuello o la de la cabeza. Nuestro Nepowaltzitzin también nos representa una cuenta lunar. Si lo vemos de esta manera, en forma perimetral o en perímetro, tenemos 13 maíces. Otros 13 en la parte de arriba nos da un total de 26, más 2 que cerramos nos da un total de 28. Y 28 son los días que tarda la luna en hacer sus 4 fases lunares. En la parte de abajo se representa 1, 2, 3, 4. ¿Por qué en 4? Por los 4 colores del maíz, por las 4 estaciones del año, por los 4 puntos cardinales, por las 4 extremidades que tenemos en nuestro cuerpo, por los 4 lados del cuadrado, que es la figura perfecta, y en la parte de arriba, nuevamente, si contamos, tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 y 39. Esto nos equivale o es equivalente a las 39 semanas que debería de tardar en gestarse un bebé. Si nosotros sumamos o multiplicamos 7 niveles por 13, nos da un total de 91. Aquí tenemos 91 maicitos o 91 cuentas. 91 es lo equivalente a una estación del año, que ya se comentaba anteriormente. Si ese 91 yo lo sumo dos veces o lo multiplico por dos, me da un total de 182 días,
que es la cuenta ceremonial del maíz. Desde que sembramos nuestro maíz tarda 182 días en darnos cosecha o el fruto. Si ese 91 yo lo sumo 3 veces o lo multiplico por 3, me da un total de 273, que es lo equivalente a días en lo que debería de tardar de gestarse un bebé. En la parte de arriba lo tenemos en semanas, pero también lo podemos sacar a días. Y si ese 91 yo lo sumo 4 veces o lo multiplico por 4, me da un total de 364, que es lo equivalente a un ciclo. Todo eso es lo que nos abarca nuestro Nepohualtzitzin. De esta manera, también si lo vemos, tenemos, hay una división. ¿Por qué? Por esta cuestión de la dualidad, que era también lo que ya se comentaba. Nosotros somos duales, por eso hay un hombre, una mujer, día, noche, blanco, negro, y que a la vez todo esto se busca hacer el equilibrio, o buscar ese equilibrio de esas dos partes. Otra cosa que observamos o podemos representar aquí en nuestro Nepohualtzitzin, pues ya se comentaba los colores del maíz. Normalmente nuestro maíz lo representamos en colores o está seccionado en 4 partes y la última que viene siendo una, que ya sabrán por qué esta está separada. Pues yo creo que a grandes rasgos es una parte de la filosofía. Y vamos a entrar ahora sí en lo que es el materia. En la parte de abajo, que son los 4, todos tienen el valor de 1. En la parte de arriba, todos tienen el valor de 5. Lo único que vamos a hacer es darles un valor posicional. Unidades, decenas, centenas, simples. Unidades, decenas, centenas, de millar. Unidades, decenas, centenas, de millón. Unidades, decenas, centenas, de miles de millón y unidad de billones. Por consiguiente, esta me vale 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, cada maicito. 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000, 1,000,000,000, 10,000,000,000, 100,000,000,000 y 1,000,000,000. Si yo esto lo quiero traspolar a papel, pues ¿cómo voy a escribir 1,000,000,000? Ah, pues bien fácil, un 1 y 12 ceros. Nos vamos en la parte de arriba, de igual manera, pero en 5. 5, 50, 500, 5,000, 50,000, 500,000, 5 millones, 50 millones, 500 millones, 5,000 millones, 50,000 millones, 500,000 millones y 5 billones. Entonces podemos sacar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y raíz cuadrada de una manera muy fácil y a cantidades escalofriantes. Vamos a hacer un ejercicio de la raíz cuadrada. Usualmente ya no se usa, ya es una función de la calculadora. Entonces vamos a hacer aquí un ejercicio. Se dice, ¿para qué a mí me sirve la raíz cuadrada? Raíz significa origen. Si yo pongo raíz cuadrada, es lo que me da origen a formar un cuadrado. Por eso nuestras pirámides están formadas, están hechas en forma de cuadrados. No es verdad que nos faltó presupuesto y no se terminó. Todo tiene una explicación del porqué. Aquí en la raíz cuadrada se utiliza el nepo de diferente manera. Una vez que nosotros lo conozcamos, lo podemos usar al modo que queramos. Lo único que no cambia es que son unos y cinco. ¿Por qué unos y cinco? Si observamos, si yo pongo mi mano aquí, serían mis dedos. 1, 2, 3, 4.
4, regreso, 5. Y aquí yo ya completé una manita o una mano. Y normalmente o aprendemos a contar con nuestros dedos. Entonces vamos a sacar la raíz cuadrada del 9. Y está muy, es una muy muy sencilla. Aquí va a ser mi área de resultados y voy a registrar mi cantidad, que es el 9. Voy a ir restando mis números impares. ¿Cuáles son mis números impares o mis números nones? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y así sucesivamente. Resto mi primera cantidad, que es un 1, y registro mi primer movimiento. Resto mi segunda cantidad, que es un 3, y registro mi segundo movimiento. Resto mi siguiente cantidad, que es un 5, y registro mi tercer movimiento. Mi raíz cuadrada de 9 es 3, y lo podemos comprobar. 3 por 3 me da 9. Y es una forma muy sencilla de sacar raíz cuadrada. Y nos podemos ir a sacar las que gusten. Y si lo hacemos en papel, tardamos menos aquí en nuestro Nepowalsitzin que haciéndolo en papel o en una calculadora. Otro más. Okay. 9 por 9. La de 81. Ok. Registro mis 81. Voy a ir restando mis números impares. Resto mi 1, registro mi primer movimiento. Resto mis 3, registro mi segundo movimiento. Resto mis 5, registro mi tercer movimiento. Resto mis 7, registro mi cuarto movimiento. Resto mis 9, registro mi quinto movimiento. Ahora voy a restar 11. Tiempo, me falló. Bueno, vamos nuevamente. 81. Resto mis 1. Registro 1, 3, 5. Voy a restar 7. Registro mi cuarto movimiento. Voy a restar 9, registro mi quinto movimiento, voy a restar 11, cambio la de 50 por 50 y resto 11, registro mi sexto movimiento, voy a restar 13, registro mi séptimo movimiento, voy a restar 15, y registro mi octavo movimiento. Ahora voy a restar 17 y registro mi noveno movimiento. 9 por 9, 81. Muy, muy interesante, maestra Bere. Realmente hay que tener la habilidad, obviamente, para poder manejar el Nepo. Pero en realidad me sorprende ver que se trata de un método el cual está fundamentado en el sistema de numeración azteca, que era un sistema de base 5 y de base 20. Entonces, eso para mí se me hace maravilloso, se me hace sorprendente, porque realmente es una forma de hacer matemáticas con sumas, con restas, sin necesidad de entrar propiamente en el fundamento de la operación. Yo conocía el método, pero solamente haciéndolo con lápiz y papel, de ir restando los impares. Pero ahora acabo de aprender cuál es el origen de ese método, que lo desconocía yo totalmente. Realmente se me hace algo muy, muy interesante. Claro que sí. Sí, y que podemos aquí sacar no solamente raíz cuadrada, sino suma, resta, multiplicación, división, y pues la raíz cuadrada. Y por ende, ya una vez que lo aprendan, pues van a sacar mucho más operaciones. Entonces es un modelo mesoamericano sorprendente, increíble y que desgraciadamente pues no es muy conocido.
y que a simple vista no tiene nada que ver con el ábaco común y corriente que conocemos. Exactamente. Que el ábaco común y corriente que conocemos sí nos sirve para hacer sumas, para hacer restas, para hacer multiplicaciones y divisiones, pero no al grado como se encuentra en este momento, en donde podemos manejar cantidades de billones. Entonces es algo que realmente suena interesante, pero no es solamente esto lo que podemos explotar. Escuchaba yo que tiene toda una filosofía que usted ya nos compartió, que es comprender el hecho de que es el ciclo del maíz, que es el ciclo de gestación de un ser humano y que es el ciclo de lo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol, lo que nosotros conocemos como un año solar. Qué interesante. Bueno, el maestro José Luis Sánchez, que también nos está acompañando, tengo entendido, nos va a compartir también algunas cuestiones relacionadas con este método, profesor. Claro, desde luego que este método no es así tan crudo como sucede en los otros ábacos, que es solamente números, números y números. Aquí nosotros hemos observado cómo los niños lo toman como un juguete aparentemente. Yo he observado niños que inclusive como sonaja y se ponían a danzar, que curiosamente su origen está en la danza. Y de ahí los niños empiezan curioseando y empiezan a mover y empiezan a jugar. Entonces se presenta este principio conocido de aprender jugando, que después van a sistematizar en el momento que empiezan sus primeras lecciones, porque empiezan a ver que hay una lógica. O sea, nada más se mueve este por mover el otro y el otro. No, no sé, es como el ábaco que nada más se mueve rápido las cuentitas. Tiene su sistematización, aunque no se enseña así, se enseña jugando también. A ver, primero acá, luego este, luego el otro, y se van aprendiendo los valores hasta que llegan a dominar la panorámica general. Entonces, este es una herramienta, sí, yo diría simplemente una herramienta para que se aprenda la matemática todo mundo. Yo me ha costado trabajo y también me pongo a jugar y empiezo a recordar los que me está enseñando la maestra Bere y voy aprendiendo. Yo no lo domino como ella, porque a mí me ha interesado otro campo de trabajo. Sin embargo, esto llama la atención. Cualquier muchacho, sobre todo, entendemos que es para ustedes jóvenes este programa, acérquense y verán que les va a dar mucho ánimo a la matemática, para que ya no vayan, lo que decía en radio, sin miedo al éxito en la matemática. Entonces esta herramienta les va a ayudar a incorporarse a la matemática jugando, y verán que van a aprender muchísimo. Es lo que de momento podría decir. Muy bien, profesor, pues antes que continuemos, tenemos por ahí ya el chat en vivo con compañeros, maestros, con jóvenes estudiantes de las escuelas secundarias técnicas, y entonces vamos a pedirle a los compañeros que están detrás de controles si nos hacen favor de irnos haciendo las preguntas para irles dando respuesta, por favor. ¿Registra mi voz? Ah, ya, por fin. Bueno, mando a saludar a todas las secundarias que se encuentran conectadas a través de nuestro chat, y Ricardo quiere mandar a felicitar a los participantes en nuestro set por este método tan efectivo que se realiza para efectuar cuentas grandes, y sobre todo nos preguntan que si hay alguna manera de conseguir este método.
¿Tenemos alguna manera de contactarlos, de cómo poder hacer contacto? Recordemos que algunos no pudieron estar escuchando el programa de radio, entonces por eso no, nos vuelven a hacer esta pregunta. Bueno, nuestro centro educativo se encuentra en calle Guamúchil, número 53, en el Pedregal de Santo Domingo, en la delegación Coyoacán. El número para que puedan tener comunicación con nosotros es el 1517-6032. Las puertas están abiertas a partir de las 10 de la mañana, de lunes a viernes, hasta las 7 de la noche. Y los sábados estamos de 10 de la mañana a prácticamente 3 de la tarde, o prácticamente hasta que, ahora sí, se va el último alumno, ¿no? Muy bien. Realmente eso. Y aprovecho para hacer una pregunta que nos hicieron en radio que no alcanzamos a hacerles al aire. ¿Tienen ustedes sucursales o este centro es el único en la dirección que nos acaban de decir? Bueno, es el primer centro físico. Anteriormente se ha trabajado en varias escuelas. Pueden contactarnos ahí o también nosotros podemos ir a visitarlos, no, ya sería cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Pero físicamente sí es el primer centro educativo Nepohualcitzin. Muy bien, por ahí tendremos alguna otra pregunta. Hay algo que quisiera yo sí preguntarles, dos cosas. La primera, ¿cómo obtuvieron ustedes el primer contacto con este método? Y el segundo, que creo que a muchos jóvenes les puede interesar o pueden preguntarse, ¿qué costo tienen las clases o las asesorías que ustedes brindan aquí en el Centro Escolar Nepohualcitzin? Bueno, algo que se nos estaba pasando y algo que es muy importante es contarles cómo es que Nepohualcitzin llega, pues sí, a nuestras vidas y no solamente a nuestras vidas. Nepohualcitzin no solamente es un instrumento, sino se vuelve un estilo de vida. Así lo hemos denominado o así lo hemos adquirido nosotros. El señor don David Esparza Hidalgo, él era un maestro del Politécnico, él se va a la Sierra de Puebla, conoce un abuelito, el abuelito le enseña el uso y manejo del Nepohualcitzin. El señor don David Esparza Hidalgo, o el maestro don David Esparza Hidalgo, tiene 10 discípulos, en cual uno de ellos es el maestro Everardo Lara González, que él lleva ya más de 40 años siguiendo la investigación que empezó don David Esparza Hidalgo. Entonces, gracias al maestro Everardo Lara es que nosotros llegamos a conocer Nepohualcitzin, y él ahora sí que es al que le debemos todo este conocimiento y todo esto tan maravilloso que nos ha regalado. No tiene ningún costo. Por ahí también una de las cosas que nosotros decimos es que el conocimiento no se cobra, sino al contrario, se regala, y es lo que nosotros hacemos. Y pues más que nada, sí darle su mérito y su reconocimiento al maestro Everardo Lara González, que pues ya aprovechando, el maestro José Luis les va a comentar algo del libro del maestro. Sí, porque es el parte, y en esta obra se contestaría ampliamente y detalladamente el origen de todo todo este arte de las matemáticas, que también le podríamos llamar. Y es en el caso de este maestro, a través de la danza se dan cuenta, porque hay que decirlo así, estos autores son danzantes, pero bueno, no danzantes común y corriente, y no menospreciando a los buenos danzantes, que hay muchos, pero lo que pasa es que ellos fueron estudiosos, tienen su maestría, en fin, por eso pudieron entender que la combinación de sus pasos de danza daba un juego ahí que terminaba siendo un tanto, pues, matemático,
realmente así se puede decir, matemático, y de ahí esa inquietud fueron sistematizándola y con los datos que ya mencionó la maestra Gutiérrez, empezaron a armar un concepto matemático mesoamericano, porque toman fuentes de los pueblos originarios, de las naciones originarias más notorias de Mesoamérica. Entonces, terminó siendo un método mesoamericano, como ellos mismos lo bautizan, y plasmaron todos los detalles que gusten. Este se puede adquirir también, este libro, y en el mismo centro que ya se mencionó, que el profesor Javier acaba de mencionar, ya les dio el número telefónico, la dirección, y bueno, esto va con los orígenes, de dónde viene todo este, yo digo, esta ciencia, ¿verdad? Aunque no las califiquen todavía así, pero bueno, esta es buena parte de cómo aparece este método. Muchas gracias, profesor. Profesor Javier. Bueno, yo que les puedo, los que les voy a compartir es, lo mencioné hace rato en radio, es tómense el tiempo de conocer de esta cultura mexicana, de nuestra cultura mexicana. Tómense riesgo, arriesguense a conocer cosas nuevas, a ser versátil en la vida, a conocer nuevos mecanismos para poder llegar a una resolución. Tienen todo nuestro apoyo, toda nuestra confianza, cuando gusten y cuando quieran. Las puertas están abiertas, recuerden, Guamuchi número 153, en Colonia Santo Domingo, Coyoacán, Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán. El número es 1517-6032, ¿ok? Estamos a sus órdenes. Cualquier duda o pregunta, están los números. Muchísimas gracias, profesor Javier. Sí. Profesor José Luis, muchísimas gracias. Profesora Berenice, por compartirnos esto, que son parte de las raíces de nuestros ancestros. Son parte de aquello que forjó la cultura mesoamericana. Es algo que en los libros de texto normalmente no se explica, que normalmente no se dice, y que debemos sentirnos orgullosos de ser mexicanos, de tener unos ancestros que manejaron la matemática de una manera sorprendente. Pues nuevamente agradecemos al Centro Educativo Nepowaltzitzin por su participación, por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos sus comentarios a través de la página de Facebook. Cualquier duda, no duden en escribir, no teman en hacer algún comentario. Aquí los compañeros de DGES TV con todo gusto estarán contestando. Si tienen alguna pregunta que realizar, pueden hacerla por este medio y se le hará llegar al centro educativo para que a su vez nos den respuestas. Soy Joel Hernández Florián, fue un placer haber estado conduciendo el programa el día de hoy. A nombre de nuestro director general, el licenciado José Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica, y de todas nuestras autoridades, muchas gracias por habernos acompañado.